Oye, está muy entretenido lo que estamos viviendo. Es muy inédito, es muy histórico, pero como estamos dentro del bosque no lo podemos ver, ¿no? No tenemos esa panorámica para ver realmente todo lo que está pasando en el país. El arsenal de propuestas que se están entregando desde la derecha hasta la izquierda ahora, en vista a la primaria que se va a hacer en un mes más, 18 de julio, son propuestas bien interesantes de lado a lado y que por supuesto marcan también, ¿no?, un sentido distinto del país que se va a construir, gane quien gane, a partir de el próximo año, ¿no?, cuando se instale un nuevo presidente o una nueva presidenta en el país. Obvio, con los bemoles si es de derecha o de izquierda, ¿no? Pero al menos todos se atreven dentro de su conglomerado, de su línea ideológica, a entender que hay muchas cosas que hay que cambiar. Y dentro de eso también está reinteresante lo que va a ocurrir con la próxima convención constitucional o asamblea constituyente, como debió haberse llamado, porque este viernes, el día de hoy, se dio finalmente un paso importante en este proceso, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, proclamó entonces los resultados de esta elección para que se hizo el 15 y el 16 de mayo pasado, donde los eligieron, ¿no?, los 155 ciudadanas y ciudadanos que van a estar a cargo de redactar la Carta Magna. Fue una ceremonia muy simple, muy, muy escueta también, ¿no? Como corresponde, no solamente por el momento pandemia, sino que porque también la está liderando un poder ejecutivo que no tenía ni siquiera las cómicas de su programa pensar en un cambio constitucional. Pero bueno, las cosas son así, y a Piñera le tocó esto, y Piñera dice que no va a estar incluso en lo que viene ahora, ¿no? Él a partir de ahora tiene que 3 días, se supone que va a ser el domingo, tiene que redactar un decreto llamando a la instalación de esta convención, y de ahí hay 15 días para que realmente se haga entonces la proclamación, la primera reunión, ¿no?, de esta convención constitucional. Y aquí hay una serie de planteamientos de cómo deberá ser esa ceremonia de instalación, donde además hay que definir la mesa directiva de esa convención, la presidenta o presidente, por ejemplo, que va a llevar adelante todo este proceso como uno más de estos 155 personas, ¿o no? Y además, ¿cómo va a ser, te decía yo, ese protocolo? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién va a ser la persona que va a ser de anfitrión de esa ceremonia? Y ahí no está clara, ¿no? Se desligó el presidente de la República por razones evidentes, ya creo yo, a esta altura. Se pensó que podía ser el presidente de la Corte Suprema, pero tampoco es visto como una persona adecuada, ¿no? No solamente por cómo están las instituciones hoy todas, incluyendo el sistema judicial en cuestionamiento, sino porque además, y esto lo dicen voces del Frente Amplio, esta convención tiene que ser lo más independiente posible de algún poder del Estado. O sea, no pueden haber representantes del poder del Estado, porque es una convención que precisamente también tiene que rehacer o repensar desde las bases cómo va a ser el ordenamiento institucional del país. Entonces, ¿cómo va a ser alguien de la Corte Suprema o no sé, o el Contralor General de la República? Porque hay que tener una independencia frente a todos los poderes y frente a todas las personas que están hoy ejerciendo los poderes. Y han surgido entonces varias voces, ¿no? Que sea, por ejemplo, este anfitrión una persona desde la ciudadanía, o por último que sea o desde la secretaría de una institución que lo haga, ¿no? Y además, ¿cómo va a ser la simbología de esa ceremonia de inauguración? Que hay algunos que dicen que tienen que haber banderas de pueblo originario ahí, ¿no? Representante, si va a haber representante religioso, no va a estar obviamente como se destila incluso hasta ahora, ¿no?, en esa cosa ecuménica, alguien del mundo solamente cristiano o católico, para ser más específico, sino que debieran estar entonces también autoridades espirituales de todas las tendencias posibles, ¿no? Así que se comienza entonces ahora todo un debate de cómo será entonces el levantamiento de ese protocolo y de esa importantísima inauguración de la convención, del día uno de esta convención, que va a tener nada menos que de manera paritaria construir la constitución que de ahora en adelante tendrá que regir al país, plebiscito mediante. 6:04. Bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.